a los derechos humanos, y entrando un poco más en la materia, se puede acercar, precisamente por ser universales, desde muy distintas disciplinas, desde la ciencia, desde la política, desde la sociedad, desde la cultura, desde el arte. Y si se dan cuenta, son tan universales que suponen una potencia superadora de cualquier disciplina desde la que se les quiera estudiar o establecer. Cualquier potencial superador de lo que podríamos llamar la tribu o las fronteras que nos establecemos para identificarnos. Déjenme que les diga algo que sin duda saben. Cuentan, creo que es un cuento, pero en cualquier caso dio lugar a un cierto comentario generalizado. Saben que el primer astronauta ruso era un ciudadano entonces de la Unión Soviética, Gagarin, Yuri Gagarin, y cuando bajó del espacio llegó a recibirle el secretario general del Partido Comunista Soviético. Le dijo: camarada Gagarin, ¿qué has visto en el espacio? Claro, Gagarin, y en la Unión Soviética sabía muy bien lo que tenía que decir, no podría decir otra cosa. El caso es que dijo: camarada secretario general, no he visto a Dios. Un teólogo que no era reaccionario, Ranner, comentó entonces algo muy simpático, dijo: hasta para negar a Dios ha tenido que mencionarlo. Bueno, era una manera simpática. Todo esto lo traigo a colación de que el otro día invitó el rey a una cena oficial a un astronauta español, a Duque, y le preguntaron a un grupo de niños cuando entraba en la recepción: Duque, ¿qué has visto desde el espacio? Y dijo algo bastante más hermoso que lo de Gagarin. Dijo: desde el espacio no se ven las fronteras. No se ven las fronteras. Mira que nos empeñamos en levantar fronteras entre Murcia y Castilla-La Mancha, todos, el que habla, y nos empeñamos en levantar fronteras en los Pirineos, y en levantar fronteras ideológicas, y entre blancos y negros, y todo el día dándole para arriba y para abajo, entre los creyentes y los ateos, entre los que homosexuales y heterosexuales, entre hombres y mujeres, entre blancos y negros, entre los que tienen papeles y los que... Si nos pasamos el día levantando fronteras, pues desde el espacio no se ven fronteras. Es un modo hermoso de decir lo que se ve. No se ven fronteras. Y es que si ustedes leen la codificación que han hecho dos investigadores sobre el genoma humano, en el mes de febrero se cumplieron 5 años. Un descubrimiento que, por cierto, tuvieron la honradez de ponerlo en internet sin cobrar un euro. Estos dos investigadores norteamericanos. ¿Ustedes saben la diferencia que hay entre un hombre y una mujer en la carta genética, en el genoma humano? ¿Saben la diferencia que hay entre un señor del PP y uno del PSOE? Yo comprendo que a veces nos enveramos tanto que ponemos en peligro el genoma, pero la diferencia que hay entre un creyente y un ateo, entre un ministro y uno que ha sido ministro, entre un trasvasista y un antitrasvasista, pues la diferencia es del 0,1%. Ya puedes ir haciendo estados con el RH y con las purezas genéticas. Por suerte, no hay ni fronteras que se vean desde el espacio. Es decir, no hay nada eterno en esto de las fronteras. Y por suerte, no hay nada que nos identifique como superiores a unos respecto de otros. No ha nacido el que valga más. Y todas estas consideraciones me llevan a proclamar que los derechos humanos se encuentran en una fase que se ha calificado por el secretario general de Naciones Unidas de desoladora. Desoladora. Y es cierto. Podemos proclamar la carta. Sabemos, sí, y es así, que se trata de la carta de contenido ético más importante que ha hecho la humanidad en toda su historia civilizadora. Así es. Pero hoy, este día que estamos aquí reunidos, cuando la Tierra haya dado una vuelta completa sobre sí misma, habrán muerto 25.000 niños de hambre o de enfermedades curables. Así es.
Luego nos escandalizamos de la muerte de 1, 2, 20 o 50, 25.000 niños. Y por cierto, sospechen ustedes de todos los que son solidarios con lo que no conocen y no son solidarios del vecino al que conocen. Muy sospechosa esa solidaridad. Por cierto, tan sospechosa como la de al revés. 25.000 niños cada día. ¿Y ustedes saben lo que dicen las Naciones Unidas acerca del problema del hambre? Está publicado por las Naciones Unidas. El hambre en el mundo se resolvería con lo que los norteamericanos gastan en dar de comer a sus animales domésticos. Esto es así. Por tanto, que no nos vengan con cuentos de sea lo que Dios quiera. Eso es una expresión, en el mejor de los casos, propia de gentes que no están bien de la cabeza, o en el mejor de los casos, gentes que no quieren tener bien la cabeza. Dios no quiere que eso ocurra. Y por no culpar a los norteamericanos, alguien puede pensar, no, con lo que gastamos los europeos en comer helados, se resolvería el problema del hambre en el mundo. ¿Y por qué no se resuelve? Porque no queremos. Yo comprendo que es facilísimo culpar a los gobiernos. La culpa es de los gobiernos y de los políticos. No. Este es un tema estudiado, que no sé si el seminario entrará en este estudio. Pero es evidente que lo que el mundo hace no es algo que dependa exclusivamente ni casi definitivamente de los gobiernos. He sido ministro de Defensa. Sé lo que vale un avión de combate y para lo que sirve. Y sé los problemas que se resolverían comprando otros elementos. Sé por qué se compran. Me ha preocupado éticamente. Pero, sin duda, coincido con Martin Luther King. En una expresión que hace ya años, ya sabe, le asesinaron hace ya bastantes años. Y él decía que a esta generación se nos iban a exigir cuentas, no tanto por los hechos malos de la gente perversa. Aquí miremos, aquí no hay gente perversa, ¿verdad que no? No hay gente perversa. Decía Luther King que nos van a exigir cuentas por el pasmoso silencio de la gente buena. Esa es la principal responsabilidad del planeta. No la maldad de los cuatro sátrapas o de los 400 tiranos, que también, claro, pero lo verdaderamente sumatorio en contra de los derechos del género humano es el pasmoso silencio de la gente buena. Lo que podríamos decir en un terreno coloquial, aquello de esta persona no se le conoce ni una mala palabra ni una buena acción. ¿Sí? Este es un fenómeno que debemos exigirnos. Hay quienes hablan de que la solución está en la justicia universal. Y desde Bertrand Russell se viene hablando, es verdad. Es verdad que en la justicia universal y en el gobierno del mundo y en los ejércitos del mundo, en la generalización, en la globalización. Sin embargo, hay muchas dificultades para que eso ocurra. Tales que un jurista, Gustav Radl, en 1948 escribió, para que haya justicia universal, para que haya jueces universales, es necesario que empiece a haber ciudadanos universales. Es decir, ciudadanos no aldeanos, ciudadanos que no miren por el ojo de la aguja, como decía Pessoa, o por el ojo de la cerradura, porque si miramos por el ojo de la cerradura al mundo lo vamos a ver pequeño. Tenemos que hacer como Bernardo de Chartres, que decía que había que subirse para ver más encima de los hombros de gigantes, de la gente buena, de la mejor acreditada, de quienes más se dedican a predicar en el sentido de difundir planteamientos de solidaridad y dejar a un lado intereses que todos tenemos, claro que sí, pero que nos permiten solo mirar por el ojo de la cerradura de nuestra puerta. Y no es este un problema moral ni de sacristía, es un problema de solución para el mundo. O nos subimos encima de los hombros de los que más altos moralmente son, o seguiremos arrinconados en la aldea y no pasando de ser intelectualmente aldeanos, despreciables, vecinos envidiosos y desde luego ciudadanos de la aldea, pero no ciudadanos del mundo.